que el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Del mal tesoro, está hablando de un corazón lastimado, de un corazón maltratado. Y así crecíamos, y así vivíamos, como hombre malo. Pero déjame que te diga que Dios quiere restaurar tu corazón. Dios quiere sanar tu corazón. Y hoy Dios te da esta oportunidad de que vos puedas sacar buenas cosas a causa de lo que aprendiste en la calle, a causa del maltrato, o del abandono, o de la pérdida familiar. Superarse es un objetivo en uno, ¿no? Pasar tanto tiempo en un lugar privado de la libertad y perder noción del tiempo hace que uno se tenga que después ir incorporando a nuevos ideales para alcanzar realmente a lo que pueda querer lograr en un momento, ¿no? Le damos un fuerte aplauso al señor. Soy Pablo Andino, tengo 36 años. Estuve pasando un tiempo largo en este lugar y a partir de ahí mi experiencia fue capacitarme en lo que es la educación. ¿Cómo andás, Raulito? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? ¿Te vas para la facultad? Sí. Sí, ya me voy. ¿Te vas? Qué bueno, che. Buscar la manera, la forma de superarme, ¿no? Entrevistaremos a Sabrina Gulino Valenzuela Negro. Ella es comunicadora social e ilustradora que viene a compartir su historia como nieta recuperada. Puse un toque de la radio para escucharlo, más chicos de las 6. Bueno, yo te hacía una tarjetita de 15 años para, ¿sí?, la chica de al lado. ¿Para Carla? Sí. Mirá. Estoy tratando, viendo los colores, ¿ah?, y las medidas de la tarjetita. Mi objetivo, mi meta fue prepararme, ¿entendés?, para el día de mañana, no ser uno más, sino ser alguien de renovado en todos los ámbitos. Bien, estudiando un poco. Estudiando. ¿Repasando? Repasando. Estamos leyendo un texto para una materia de trabajo social. Bien ahí. Sí. Yo salí tarde, pero bueno, ¿entendés?, ya estoy encaminado, ¿entendés?, me voy para el ICET. Ah, buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vale. ¿Qué es esto? La nota. Fíjate que está buenísimo. Mirá vos, che. Salió de la presentación del jueves. Mirá qué lindo. Salimos lindo. Está la familia acá. Mirá qué bueno. Yo la verdad es que contentísimo. Viste, contentísimo. Esto hace un quiebre. Cuando yo me vi con vos ahí en el diario, de verdad contentísimo, no lo voy a creer. Los chicos del pabellón, cuando me felicitándome por el diario y felicitándome. ¿Lo vieron yo en la nota? Sí, lo vieron, lo vieron. Ajá. Y de verdad contento. Mi nombre es Eva, soy parte del colectivo La Bemba del Sur. La educación superior y universitaria en las cárceles de la provincia, del sur de la provincia de Santa Fe, es algo que no existen programas para cumplimentar este tipo de trayectorias educativas. Y bueno, pensar que un detenido, que una persona que esté presa pueda acceder a la educación superior, terciaria y universitaria tiene que ver con poder colaborar en el acceso a un derecho. ¿Querés que lo hagamos? ¿Ahí? ¿Un toque? Un, dos, tres, va. Justicia y justicia. Quien ha de ganar, no pierda la esperanza. Tenemos que ganar. Justicia y justicia. Quien ha de ganar, no pierda la esperanza, tenemos que ganar. Justicia e injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierda la esperanza, tenemos que ganar. Justicia e injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierda la esperanza, tenemos que ganar. Y ahí directamente entras con la primera parte. Las madres le sacaron lo que más querían, los hijos, se los torturaron, las violaron a las chicas, a sus hijas, les tocaron, o sea, es todo un plan del horror, del terror. Y ellas no hicieron justicia por mano propia. Y yo creo que cuando vos ves a las madres, lo que ves es amor, digamos. ¿Qué ves? Amor, entereza, sentido del humor, fortaleza. Ves todas realmente valores impresionantes que uno querría
tener un chiquito de toda esa, también esa sabiduría. Y ellas anduvieron el camino juntas y a mí me parece que ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Digo yo, qué bueno que sería que no solamente la justicia haga lo que tenga que hacer con esta persona, sino que ellos puedan sentir perdón hacia esta persona. Ya están pagando lo que hicieron. Tío, paz. ¿Esos son los cerámicos que encontraste el otro día? Sí, lo que encontré lo del container. Tan bueno, ¿viste? Lindos quedan colores. Re lindo quedó. Sacar una foto así, se la manda a Cari. Ahí le saco. Ya se lo mandé. Bueno, para cuando lo vea. El sentido fundamental tiene que ver con que, de alguna manera, nosotros creemos que lo que se genera en estos espacios es cierta disputa a la cárcel, cierta disputa en términos políticos y en términos de sentido, fundamentalmente. Cuando nosotros nos encontramos con ustedes en el espacio de los talleres y logramos establecer estos diálogos, que son diálogos de uno a uno, digo, horizontal, de intercambio, de conocernos, digo, esto de alguna manera hacer circular el saber, ¿no? Es como que un saber que se construye en conjunto y un saber que tienen ustedes, que tenemos nosotros y que lo compartimos. No lo trae ninguno de ningún lado, sino que lo va construyendo el mismo. ¿Qué pasó con la tarjeta de la vecina? Ahí ya la estoy preparando. ¿Ya está terminando? Sí. Y en 2 semanas ya ahora está preparada. ¿Y la otra, la vecina de enfrente? También. Además son el curso, me está enseñando más. Y voy a aprender a hacer más con más colores. ¿Cuántas tarjetas te encargó? 30. Me encargaron. Nos vemos. Voy para la escuela. Germán, ¿cómo andas, Gabriel? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bien, te estaba esperando. ¿Hace mucho? 15 minutos, más o menos. ¿Eh? No mucho, 15 minutos. Ah, bueno, ¿cómo andas? Bien, ¿querés que lo estamos haciendo? Sí, vamos adentro. Y yo creo que el proyecto que uno tiene o el objetivo que uno tiene es terminar la carrera y tener, bueno, y ampliarlo, si bien ampliar los conocimientos, pero a partir de ahí tener una fuente laboral digna, ¿no? No quedar excluido como en un momento uno quedó excluido, ¿no? Y transmitir, ¿no? Transmitir que realmente entender la educación es algo, entender, muy prioritario, ¿no? En la vida del ser humano, ¿no? Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierda la esperanza, tenemos que ganar. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierda la esperanza, tenemos que ganar. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierda la esperanza, tenemos que ganar. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierda la esperanza, tenemos que ganar. Esta prisión desespera, la injusticia de corrido, no la cuento, yo la vivo. Este sufrimiento sentimos que justicia es la que vivo. El que hace malas cosas la paga aún estando vivo, aunque estando vivo. No hace falta que lo diga, la prisión la tiene todo. El sufrimiento es lo que siento y con mi tinta me desahogo. Basta ya con la mentira, esta celda está fría. Solo sigo mi esperanza de poder salir algún día. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierda la esperanza, tenemos que ganar. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierda la esperanza, tenemos que ganar. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierda la esperanza, tenemos que ganar. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierde la esperanza, tenemos que ganar. Prefiero no encarar a la pico de ganso. Tengo mucho miedo de enfermarme, antes me ha pasado. Me muevo por aquí, me muevo por allá. Que me duele todo el cuerpo, por esto me hace temblar. No me queda otra, tengo que encarar. Aunque de vuelta me vuelva solo enfermar. Son 4 Gucci, de las 4 no calienta una. Aunque opciones solamente me ha quedado una. Libero mi libertad, pero no las ganas de tenerla. Solo es cuestión de tiempo, las puertas estarán abiertas. Entre 4 paredes escribo este esquema. Escribir solución a cada tipo de problema. Yeah. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierda la esperanza, tenemos que ganar. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierda la esperanza, tenemos que ganar. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierda la esperanza, tenemos que ganar. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierda la esperanza, tenemos que ganar.